Hola, ¿qué tal? Volvemos a la carga con Planet Zoo. Volvemos a nuestro zoológico en mitad del desierto. Ya conseguimos la estrella de bronce en el anterior vídeo, así que tenemos que empezar a pensar en la plata. Vamos a ver, necesitamos 9 especies de hábitat, solo tenemos 3, lobos, cebras y el oso del Himalaya. Y que los 9 tengan un bienestar por encima del 70%. Después necesitamos 2 especies más de terrario, con lo cual tendremos que buscar un emplazamiento adecuado para ello. A lo mejor podemos mover estos de aquí a otro lugar. Y también tendríamos que empezar a conquistar el agua para poder atraer especies que precisamente necesitan de este medio. Vale, conservación a 2 estrellas y la diversidad de vegetación. Bueno, esto cuando construyamos, para cuando construyamos nuevos hábitats ya debería ser. A ver, estoy pensando. Estoy pensando si podríamos hacer aquí alguna chapuza. O sea, podríamos poner como una plaza o algo así bonito. A ver si me vengo aquí y pongo usar plantilla. Vale, perfecto. No me deja unirlo. De puta madre. ¿Por qué no me deja unirlo en serio? A ver, usar plantilla. Allanar terreno. No. Qué raro. Es que sale como si estuviera elevada. Y no entiendo muy bien por qué. A ver, es que tenemos que pensar cómo queremos hacer el zoo. Esto de aquí. Hombre, esta zona de aquí es muy grande. Pero no sé, la verdad. Es que no necesitamos tanto espacio. Además, es peligroso intentar abarcar más espacio del que para esta. Perdón. Del que estás preparado. Es decir, aquí nosotros el zoo aún es demasiado pequeño como para pensar en pillar tanto espacio. Anda, y esto de aquí, no me había fijado en este cañón que había aquí. A ver, yo creo que lo principal sería intentar venir a conquistar el lago. Por eso quería hacer aquí con la plantilla, pero no sé si es que el terreno a lo mejor no es adecuado. A ver, un poco más grande. No sé, yo no veo ningún problema. Si estoy pensando si mover estas especies. Pero claro, es que necesitaría, si quiero que esto convertirlo en una plaza, necesitaría poder usar la plantilla. A no ser, también podría ser que no le gustase porque hay esto de aquí. A ver, si esto lo quito, ¿puedo ahora hacer plantilla? No, sigue sin gustarle. No, no quería hacer eso. Vale, no entiendo por qué no me está dejando. A ver, si yo quito esto y pongo usar plan. Que no, tío, usar plantilla. Pero ¿por qué es tan hijo de?
Vale, pero es que lo que no entiendo es por qué demonios me sale a una altura que no es. Si no, tengo otra idea. Espera, haremos esto fuera. Deshacer plantilla. Vale, ponemos esto aquí y ahora usamos la plantilla. Nada. No le gusta y no entiendo por qué. Ah, anchura, bordes cuadrados sí, longitud 1. No sé por qué no me deja. La única manera es hacerlo así, pero no queda tan bien como hacerlo por plantilla. Obviamente habrá que quitar esas plantas de en medio. A ver, quita. A ver, vamos a pillar todo esto. Aquí el problema es que no me va a dejar. Vale, un segundo, tenemos que pensarlo mejor. Tenemos que pensar mejor cómo queremos hacer esto. Estoy pensando si pudiéramos poner una construcción. ¿Esto qué es? ¿Espejo translúcido? ¿En serio? ¿Cómo es que tenemos el espejo translúcido aquí y no aquí? Qué cosa más rara. Porque esto se podría poner aquí y así que no perturbe a los animales. A ver, si pongo esto aquí, sí, esto debería funcionar. Pues entonces a las gacelas que quitamos, poniéndoles esto, no debería molestarles. Muro de barro. Es que no se me da bien construir edificios en estos juegos. A ver, si quito esto y muevo esto aquí. Vale, yo creo que nos falta hacer la forma un poco más cuadrada. Y bueno, aquí ya el juego empieza a tocar las narices para variar. Vale, podemos hacerlo así, no queda tan mal. Y aquí parece que no me deja venirme hacia esta zona. Vale, pues pondremos alguna atracción o algo. A ver, esto de aquí también queda. Joder, ¿por qué queda tan mal, tío?
A ver. Si pongo esto aquí. Esto de los caminos es un auténtico infierno. A ver, quiero alargar este camino hasta aquí. Uy, 10 metros no. Vale, es que tendría que ser algo así, pero es que me voy a desviar de... Joder, porque es tan horrible, tío, este juego. En el tema de los caminos... A ver, podemos hacer... Podemos mover esto aquí. Y aquí también... Que no me deja ponerlo donde me dé, donde yo quiero. Bueno, podemos ponerlo aquí, a la afuera. Y este lo movemos aquí. No, es que no quiero que pasen tan cerca de estos edificios. No, a ver, si quito esto, podemos hacer como una serpiente. Vale, no está mal. Y ahora nos falta acabar de arreglar esto de aquí. Creo que no sé. ¿Quién iba apurado despacio? A ver, podemos tirar esto hacia aquí para darle salida. Uf, este cierre de aquí queda bastante mal. Joder, tío. Nada, no hay manera, ¿eh? No... A ver, usar plantilla. Los caminos son una cosa que está horrible en este juego. Hago así, ahora de esta manera, y aquí por algún motivo ya no me deja seguir, pero antes me dejaba, ¿no? A ver, yo creo que tiene que ver con el suelo, que no está bien nivelado. Pero bueno, tiraremos así. Vale, ¿qué otras cosas tenemos de la gente? Centro de información, Chief Beef. Vale, Chief Beef tenemos este. Ah, lavabos. Importantísimo. Lavabos, Looney Balloons, Gulpi Soda. No, Gulpi ya tenemos. Vale. Podemos poner a lo mejor el centro de información aquí. A ver, yo lo que quiero es construcciones. Creo que estaban por aquí, ¿no?
los que estaban vacíos, las cáscaras, o estaban en instalaciones también. Sí, están aquí. Vale. Podemos poner esto aquí. Para visitantes, lavabos. No, no tengo bastante pasta. Vale, a ver, la gente. Ah, mira, esto no es lo mejor, pero. Dios, qué horror. Queda fatal. Es que no lo entiendo, tío. No, tu puta madre. Es que no, no lo entiendo. No entiendo por qué no me deja poner la plantilla como quisiera yo. Vale, a ver. Sé que ha quedado horrible, pero habrá que apechugar. Vale, vamos a poner en marcha a ver si esto puedo. Editar barrera. Esto lo puedo mover un poco hacia aquí. ¿Qué hacen estos tíos? A ver, 2100. Vale, el lobo que sigue subiendo. ¿Y aquí qué ocurre? Vale, el mecánico estará investigando. No le queda mucho, para los paneles solares. Y ahora que estamos con el oso del Himalaya, a ver si por un casual hay. Ah, mira, tenemos muchos de oso del Himalaya. A ver, y nosotros habíamos pillado una hembra. Como que no tiene clasificación de estrellas. Joder, macho, ¿qué está pasando? Es que esto de aquí es como que se ha reiniciado. Ah, mierda, sin energía. Vale, sí, es verdad. Ok, pues voy a poner. Voy a poner un. No, esto no. Una turbina. Ya que una turbina molestará menos a los visitantes. Bueno, aún así. Habrá que cambiarlo a la que podamos por una. A ver, un empleado no encuentra el camino. ¿A qué? Las cabañas de cuidadores, vale. Mira, podemos poner. A lo mejor otra en extra. ¡Ah! No tengo pasta. Bueno, a ver, dejemos que suba un poco el dinero. La inspectora ha llegado al zoo. Un veterinario. No, cuidador no, tío. El mecánico, veterinario,
No puede. Ah, mierda, es verdad. Que aquí había cortado esto. Joder, ya empezamos otra vez con esta basura de los caminos. Vale, ahora sí. Vale, está subiendo fuerte. A ver, ¿qué necesitamos? Poco efectivo. El animal tiene hambre, un empleado no encuentra. ¿Qué es lo que no encuentra? Ah, bueno, pero se está dirigiendo, ¿no? A la zona de descanso. Ah, pues no, está dando de comer a los lobos. Varios visitantes piensan que las entradas son baratísimas. Ningún problema. Vale, pasamos a 11.8. Y lo que quería ver es con los osos. Teníamos una hembra, a ver si podemos traerle un macho. Mierda, ahora solo hay hembras. Vale, pues nada. Un segundo, que aquí tendríamos que poner papeleras para que la gente no tire cosas al suelo. Vale, ahora entiendo por qué estos estaban aquí haciendo cosas raras. Es porque esto no está conectado. Joder. ¿Por qué se acumulan tantos problemas? ¿What? ¿Por dónde se ha colado este lobo? Bueno, menos mal que es una cría. De hecho, no salta ni la alarma. La gente no está ahí con la cerbatana. Yo creo que a veces esto de que se escapen es un error del juego. Porque aquí ya me dirás por dónde ha escapado. Guau, guau, mira aquí cómo se acumula la peña. Vale. A ver si tengo bastante pasta para poner los lavabos. No, 4.700, porque son tan caros, tío. Vale, ahora sí que tengo el dinero. Pero con esta inversión me he vuelto a quedar en la ruina. A ver qué coño ocurre. Este lobo está a punto de palmarla ya. Está muy viejo. Ah, mira, si tienen agua aquí. Entonces, ¿por qué está deshidratado? Vale, perfecto. Ahora, ya podéis marchar los manifestantes. A ver, poco efectivo, investigación.
Nuestro mecánico que vuelva a ponerse. A ver si conseguimos la placa solar. Y podemos cambiar esto. Vale, aquí no sé. Ah, se me ha puesto flotando. Es que no sé qué ocurre. En esta zona pasaba lo mismo con lo de la plantilla. Te lo pone como flotando. Vete a saber tú por qué. Vale, a ver, estoy pensando. Habría que poner tiendas. A ver. Tiendas, es que de bebidas solo tenemos una. De comidas podemos poner la de Bernie. Vale. Y ya me he vuelto a quedar sin. Información, productos temáticos. Podemos hacer que compren el Looney Balloons en cuanto volvamos a tener dinero. A ver, ojo. Que tenemos algún oso. Buah, no, este es infértil. Los dos son infértiles, tío. Tócame las narices. A ver, que aquí la gente está empezando a haber vandalismo. Tal vez sea hora de poner cámaras de seguridad. Vale, yo esto aquí lo he puesto mal. Espera, voy a poner una por aquí. Wow, mira cuánta gente hay aquí viendo las cebras. Falta una. La pondremos de este estilo. Ese guay. Y otra aquí. Bueno, más o menos. Así no habrá vandalismo. Sustituir.
Las cebras. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿cómo vamos de tema crianza? Que hace mucho que... No, no era este el botón. Vale, el veterinario ha acabado con el lobo del Mackenzie. Que se ponga con el oso. Vale, estos se van al centro de intercambio. Esta cebra sigue siendo una cría en tratamiento. Vale. El macho alfa empieza a estar tocado. La hembra alfa también es anciana. Se va a quedar una hembra sola. Vale, tendremos que traer un nuevo macho. Y las ranas también han tenido una cría. Vale, vamos a ver, nos dan 800 pavos, prefiero, porque 8 puntos de conservación es muy poco. A ver, estos están un poco mejor, pero tampoco son para tirar cohetes. Estos osos pardos de aquí. 6,5 años, pero es que es súper poco longevo. A ver si tenemos más suerte. Vale, creo que podemos poner ahora la tienda de globos. Así que sigan consumiendo. A ver, esto hay que girarlo. Ahí. Vale, y también habría que poner el centro de información, que quería ponerlo por aquí, donde estaba antes las casetas. Centro de información. Cuesta. Está ahí, ahí, lo tenemos. A ver qué demonios ocurre. El bienestar se ha descubierto. ¿Qué le pasa al oso? Que tiene hambre. Tío, ¿qué están haciendo los cuidadores? Vale, vamos a pillar un cuidador nuevo. Varios visitantes. No he visto lo que ponía. Vale, tenemos la placa solar. Ahora, ¿en qué podemos gastar? Colecciones, hábitats, tiendas de comida. Yo iría por tiendas de bebida, ya que estamos en el desierto, la bebida es importante. Vale, pues estoy pensando que lo dejaremos aquí porque el tiempo ya empieza a correr en nuestra contra. La verdad es que no ha sido... Esta plaza de aquí ha sido bastante desastre. Pero bueno, a ver si a partir de aquí podemos expandirnos hacia el lago y traer nuevas especies guapas al parque. En fin, cerramos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.